decía Gerardo, hoy es una tarde muy particular para todos nosotros. Creo que es la tarde más emotiva que vamos a pasar en estos 42 días. Mirando el río me hace acordar o revivir todos los años que estamos en esto, y pensando hoy me hacía una reflexión que en algún momento y alguna vez, y un día como este, llegaron aquí nuestros ancestros, nuestros extranjeros, nuestros inmigrantes, que estuvieron aquí sin ser en esta ciudad para darle una marca, para darle una historia. Una ciudad muy particular, que allá por el 1900, cuando empezó este puerto a construirse a pala, hizo que muchos inmigrantes vinieran en busca de trabajo. Este frigorífico que hoy se ve deteriorado, como el Armour, que terminó demolido totalmente, hizo que miles de personas y familias lograran ese objetivo de tener trabajo, techo y comida, como decía mi viejo, y un lugar donde criar a los hijos con mucho esfuerzo, que vayan a la escuela y que sean hombres de bien para el mañana. Sin duda hoy ese sueño está en ese barco y en todos ustedes como hijos de inmigrantes, como todos nosotros. Aquí al Puerto de la Plata, como símbolo, naturalmente, del desembarco de sus están llegando nuestros inmigrantes. La familia creció. Y
¿Qué pasa? En su mayoría se asentaron oriundos del Líbano, Siria y en menor escala los palestinos. La inmigración se produjo a raíz de un importante factor como lo fue la invasión del Imperio Otomano en Medio Oriente, el cual enviaba a los jóvenes árabes de 12 años en adelante a ser la primera fila de combate en la toma de otros países. Los primeros día a día optaron por vender sus casas y tierras, embarcándose hacia aquí, a la Argentina. Durante el viaje contraen diversas enfermedades, como tos convulsa, tuberculosis, entre otras. Al llegar a la Argentina, se alojaban en precarios hoteles o galpones, sin comida y sin saber a dónde ir. Por comentarios de paisanos, se enteraron de la existencia de los frigoríficos de Berisso, Armour y Swift, y decidieron venir aquí a probar suerte.